So today is gonna be our first act of kindness video. I'm so excited. The other day I was walking, recording some walking tours, and I saw this lady, old lady, maybe in her mid-60s, something like that. She was working her ass off. She was walking, even though she clearly has a disability, a problem in her legs because she has some trouble when walking. Anyway, she was selling this stuff. I don't know how to call that in English, but those are called bases para nevera o para lavadora. Anyway, she was yelling, bases para nevera, bases para nevera, and walking. So yeah, she was doing her job. She was doing what it takes sometimes in order to get some money, in order to survive in this world. Anyway, so I saw this old lady and I just feel that she was the right person to help. So I came up to her and say hi. I asked her about how much those things cost and I got her number, and that was it for that day. Then I call her, I say that I'm gonna need three of those things. She's happy, of course. She needs to sell, she needs the money. We agreed on meeting each other on this location, but what we are really gonna do is that we are donating her 1,000,000 pesos. So for those of you who don't know what 1,000,000 pesos feels like here in Colombia, it's like pretty much about $220, something like that. But with 1,000,000 pesos here in Colombia, you are capable of buying like 2-3 weeks of food and paying half of your rent, something like that. I know it's not that much, but I know that she's gonna feel really, really happy. And that's all we want. We want to help her. We want to make her happy. So she doesn't know we are gonna donate her 1,000,000 pesos. This is gonna be fun, you guys. Please join us with this video and let's see her reaction. Let's go. ¿Cierto? Ah, 55. Ah, bueno, venga que yo le doy la propina. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señora. ¿Cómo le ha ido a usted? Gracias, lo mismo, mire, 150 y le va la propinita. Ah, bueno, yo le pago. ¿Sí o no? Pero a ver, sí. Si se me de pronto me colabora con unas preguntitas. ¿Usted cuánto se camina al día, señora Marta? Pues yo que en horas. Sí. Empiezo por ahí a las 9 de la mañana y trabajo hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Y se camina todo esto? Todo esto y hasta más, porque a veces me bajo los colores. Yo voy viniendo, viniendo, voy bajando, voy buscando. ¿Y usted tiene hijos, familia? ¿Usted responde por su familia? No, yo tengo una hija y tengo dos nietos, pero el uno estudia y todos trabajan en la hija y el otro nieto mayor. Y ellos entre todos nos colaboramos los dos. Ah, entre todos, casa. Entre todos. Muy pagamos bueno. Pagamos arriendo y eso vivimos de trabajo. ¿Y cuánto pagan de arriendo? 600. Allá en Itagüí. Ah, bueno, bien, mi señora Marta. ¿Y cómo le va vendiendo con las pues a veces, bases? ¿Cuánto se hace al día, no, más o menos? Pues a veces no hago nada. ¿A veces no hace nada? Sale uno y conforme sale así vuelve a la casa, porque hay semanas que son muy duras. Eso no, ¿y usted ha pensado en emprender otro negocio o algo? Ah, de pronto la comida es muy rica. A mí sí me gustaría poner como una cosa de comida rápida, pero no he tenido la forma. ¿Y usted cocina? Sí, yo cocino. ¿Cocina bueno? Claro,
Sí. Ah, bueno, mi señora Y Marta. pues sino bueno y muy bueno. Yo sí he tenido ganas de poner como en un punto donde uno venda así como Comiditas rápidas, comidita rápida, perritos, de sí. pronto. Pues es que la verdad, mi señora Marta, le vamos a contar. Ah. Con mi socio, nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las personas berracas que salen a trabajar, Emprendedoras. emprendedoras, que son capaces de caminar, que así de pronto estén, porque yo veo que usted tiene un problema para caminar, La ¿cierto? artrosis. Se la camina y nosotros les ayudamos a esa persona, por eso le vamos a entregar esta donación completa. Ay, me duele Ahí hay mucho. 500 mil pesos. Ay, tampoco me duele, para que quede bendición. Esa es la verdad. Entonces le queremos ayudar para que usted de pronto, si tampoco es mucho. No, pero yo le agradezco mucho. Es una misión muy bonita. Es una misión bonita. Muy bonita porque le colaboran a la gente necesitada. Ajá. Sí, Y ¿verdad? yo cuando la vi, yo estaba grabando otros videos que yo hago es de tours de Sí. caminatas de Medellín. Entonces yo cuando la vi, yo dije, uy, pero esa señora caminando, Dios mío, vendiendo sus basecitas. Ah. ¿Cuántos años tiene usted, señora Marta? Yo tengo 63 años. Imagínese usted, la verdad es para que esté en Tendría su un sesenta y casita, cuatro. para que esté en su casita, Ese es mi anhelo, estar en mi casa, relajada. Pues en el descansar. nombre de Dios, si alguien ve ese video, que Amén. nos pueda ayudar, que de Amén. pronto nos pueda permitir ponerle un negocito o Ojalá algo. el Señor lo permita, porque yo le O pido sea, que usted mucho sí al le Señor. gustaría hacer un negocito de comida rápida. Claro, Ah, bueno, como aquí algo queda que yo no grabado. tenga que estar en la calle, porque es que de verdad No, pues es yo que he claro. pensado, como por ejemplo tanto carro, tanto político. Claro, Entonces claro. a mí siempre ya en la edad en que yo estoy, a mí me da miedo, pero lo tengo que hacer porque es una forma de ayudar con mi casa. Ah, bueno, pues eso me alegra mucho, señora Marta, que no adivina qué. ¿Qué? Que yo le tengo otra sorpresa por acá. Y aquí hay otros 500 mil pesos. Ay, tan bello. Porque es que 500 solo es muy Qué poquito. bendición tan grande No, me si dio yo de le pudiera parte. ayudar más, le ayudaría mucho más, señora Qué Marta. bendición tan grande. Un Pero milloncito de pesos, ¿para qué le alcanza? Cuente. ay, estamos, hay que pagar arriendo, servicios, mercado. No tenemos muchas La deudas. idea de nosotros es que de pronto descanse así sea una semanita, Oiga, unos días, que se relaje, que piense. el Y ya Señor me lo después, puso. sí, claro, Porque el seguro. Señor a uno la va poniendo todo en la así en el camino. ¿Y usted qué quería vender? Usted me Que dijo, yo no, yo lo que quería quiero es vender, vender. claro, es que yo lo que quiero es vender y Eso está bien, la claro. gente a mí me admira porque yo trabajo con mucho amor. Sí. Y el Señor me ayuda. Sí, Él sí, es sí. el que le da a uno todo. El Señor a uno lo bendice de muchas maneras. Muy formal. Me levanto, ayudo en los destinos de la casa, me vengo a trabajar, llego por la tarde, también organizo y así la vida mía ha sido trabajando a la vida. Bueno, ahorita que se va a ir en taxi entonces. Un Yo cojo taxicito. cosas aquí, déjame empujar. ¿Sí? Sí. Con mucho cuidado. Y ahí no, y ahí como en Itagüí, que anda con Dios nada le pasa. Amén, así es. ¿Sí o no? ¿Cuánto se demora para llegar en su casa? Una hora. Bueno, pues ahí se va. ¿Cómo se va? ¿Contenta o no? Muy contenta, mi Dios les ¿Sí? pague y el Señor los bendiga y les multiplique. As you guys saw, she was so happy. She couldn't believe her eyes, and this was really, really fulfilling for my soul. Thanks to all of you that are commenting and asking about donations. Of course, we are open to receive anything that you think it could help some local people here. Anyway. Stick around because the second part of this journey is gonna be
One of her biggest dreams is to have a food truck, a food carrito, as we say, carrito de comidas. So anyway, that could happen, hopefully. So we're gonna do some research on how much the carrito is, and maybe we are gonna surprise with that on the second video. Stick around, and please don't hesitate to subscribe, comment, and like this video, because your liking and commenting and subscribing is helping our channel to grow daily. Thank you very much. Cuídense. Un abrazo, parceros. Chao.